el señor tiene que cuidar una manarica con el campo. Para esto lo que tenemos que hacer es abrir la ventana ejecutar y escribir por el pero esperamos que se vaya cargando. Que se vaya cargando esto. Para informarte de que este programa es un programa muy pesado, que es para el diseño, ¿no? Y que hay que esperar que listo, ya se abrió. Ahora le vamos a dar nuevo documento vacío. Y aquí vamos a colocar dibujo. Vamos a trabajar en centímetros. Y aquí lo digo vertical, nada más aceptar. Y ya está. Y lo primero que tenemos que hacer es el primer ejemplo. Esto aquí vamos a colocar 10 también acá, enter, le damos enter aquí. Luego duplicamos esto más acá, duplicamos más y le vamos a dar otro más, jalamos 10 y ahora le vamos a dar este 15, ok, 15 arriba, 15 abajo, ahí está, muy bien, y el otro no chico está aquí, ese que está aquí vamos a duplicar y le vamos a dar 5. Sí. Bien, ahí está. Y ahora pintamos. Este debe tener color blanco. Pintamos blanco. Este de acá. Este de acá debe tener color también blanco. Y este debe ir al fondo de acá, para dejar orden detrás, ¿no? Detrás de la ¿no? Y este chiquitito lo ponemos rojo. Ahí está. Y ahora este que está aquí. Aplicamos una más, lo cual tiene 5, 10, 15 y una más sería 5, 10, 15 y este sería 20. Le damos orden hacia atrás de la página. Ya está, hacia atrás de la página y seleccionamos el color rojo. Ok, y de ahí seleccionamos la primera más y le damos por acá. Y de aquí le pintamos de color rojo. Seleccionamos todo. Ok, vamos a organizar. Reducimos todo. Y ahí está nuestro primer dibujo. Ok, espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video.